Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Oski Nasa y Club de Autos 866. Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. Para sentir el ki de otra persona necesitas tener un gran entrenamiento mental. Lo que necesitas hacer es concentrarte en el medio ambiente, en la naturaleza. Cierra tus ojos, relájate y visualiza el ki de alguna persona que conozcas. Para esto imagina su ki dentro de su cuerpo. Ahora intenta alcanzar con tu ki el ki del sujeto. Vas a empezar a sentir un hormigueo en el estómago. Mientras más fuerte sea el hormigueo en tu estómago, más fuerte es el ki de la persona. Después de practicar esto con constancia podrás sentir el ki de cualquier persona sin esforzarte y estando en una posición normal o realizando cualquier otra actividad. Ahora bien, para desarrollar la fuerza y la resistencia con el ki es necesario primero activar el ki. Para esto hay dos maneras. Una puede ser relajando todo tu cuerpo para empezar a sentir la energía visualizando tu aura, y la otra manera sería transformando tu ira en ki. Transformar la ira en ki es más fácil de lo que parece, pero es un poco molesto. Lo que tienes que hacer es dirigir toda tu furia o sentimiento negativo hacia todo tu cuerpo. Te pondré un ejemplo: cuando estás enojado generalmente sientes la cabeza caliente. Intenta transferir esa energía a tu cuerpo, es decir, aprovecha esta energía y sentimientos para convertirlo en un superpoder. Por ejemplo, si en un momento estás enojado, concentra esa ira en tus puños. Siente la energía de esa ira cómo se transforma en fuerza física y energía. Ahora sí, intenta levantar una cosa pesada con esa ira transformada en fuerza. Está comprobado científicamente que cuando una persona se enoja puede sacar una fuerza física fuera de lo común. También puedes intentar convertir ese coraje en una cibal. Cuando estés muy enojado, en vez de gritar o alzar la voz, mejor intenta hacer una bola de energía. Ya verás que podrás ver los resultados. Será más fácil hacerla de esta manera. De igual forma, puedes utilizar esta energía y cargarla en tu cuerpo para usarla en resistencia física. Por ejemplo, usa este coraje para intentar dar saltos muy altos o para doblar algo muy duro. También tenemos que aprender a transformar el coraje en poder.